Claro. Muy bien, ya estamos al aire con Santiago del Solar, productor CREA, y se la puede llamar como uno de los referentes del sector en estos días. Muy buenas tardes, Santiago, gracias por conversar con Citas de Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Estamos aquí con Catalina. Bueno, y el tema que nos convoca hoy, Santiago, es el de seguridad alimentaria. Así es, un tema apasionante. Y yo creo que esto tiene un impacto muy importante no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel internacional. Y me gustaría, para arrancar la conversación, primero definir qué entendemos por seguridad alimentaria. Por favor. Y para eso voy a tomar la definición de la FAO. La FAO es la institución de las Naciones Unidas que se dedica a la agricultura y la alimentación, así como existe UNICEF, que se dedica en las Naciones Unidas a los derechos de los niños. Hay una institución que trabaja el tema de alimentación y agricultura que van juntas. Sí. La definición dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Ajá. Detrás de esa definición, por supuesto, surgen dudas, dónde en el mundo se puede lograr eso, dónde no, estadísticas que hay, números que a veces pueden chocar mucho, que los voy a compartir con ustedes, de hambre, políticas, maneras de tratar de ayudar a quienes están padeciendo hambre, desnutrición, y todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial para lograr esa ansiada seguridad alimentaria. Claro, o sea, vendría a ser lo opuesto al hambre, la seguridad alimentaria. Al claro. Hambre y a la malnutrición. ¿Cómo estás, Santiago? Catalina, soy. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo andás? Sí, el hambre es el estado extremo, ¿no? Claro. Pero tengamos en cuenta que de cada 9 personas, una, según la FAO, sí, padece hambre en el mundo. De cada 9, una, lo cual es algo que es inaceptable, especialmente en el siglo XXI. Claro. Es difícil aceptar y resignarse a que eso suceda, habiendo mecanismos para lograr alimentar a toda la población del claro. mundo. Claro, no es por falta de alimento que esto sucede. Bueno, uno de los temas es la dotación de alimentos, la cantidad de alimentos, que eso viene creciendo en función de la población. Claro. En la década del 50 éramos 3.000 millones de habitantes, un poquito menos de 3.000 millones. Hoy somos sí. 7.000 millones de habitantes. Sí. Y en el 2050 vamos a ser 9.600 millones de habitantes. Sí. La producción de alimentos, gracias a la revolución verde, de la agricultura, el uso de nuevas tecnologías, ha logrado aumentar la producción al ritmo del crecimiento de la población. Bien. Pero al mismo tiempo se disminuyó el problema de hambre y personas subnutridas. Ajá. Que en la década del 90 era el 19% de la población. Mundial estamos hablando. Y hoy estamos, ¿verdad? Mundial. Sí. Y hoy estamos hablando del 11% de la población. Igual es una situación altísima. Digamos que es inaceptable. Sí, claro. Inaceptable. Bueno, ¿qué hacer, no? Primer punto, Naciones Unidas como objetivo del milenio tomó 8 objetivos para lograr en este milenio. Ajá. Y el número 1 es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Uh-huh. Y hay instituciones, como el Comité de Seguridad Alimentaria, que trabaja en identificar dónde están los problemas que generan hambre en el mundo, uh-huh, y un mapa de hambre en el mundo para lograr disminuir, primero tener la información de lo que sucede, sí, y buscar atacar dónde se dan los problemas. Uh-huh, perfecto. Uno de los problemas, el principal, es donde hay inestabilidad política. Inestabilidad política me refiero a revoluciones, guerras, etcétera. Sí. Hoy, si uno entra a la página de la FAO, va a estar Yemen en la tapa. Uh-huh. Habiendo una guerra, la posibilidad de que haya más gente con hambre aumenta exponencialmente. Ajá. Uh-huh. El tema de la infraestructura es otro de los temas importantes que se mide, caminos que hay, vías férreas, un camino que no se, que es intransitable,
no llega la comida, no sale la comida. Apoyo a los productores que tengan tecnología, información, mercados transparentes que permitan vender sus productos. ¿El acceso al agua también está contemplado ahí, Santiago? El acceso al agua, no en en estas estadísticas, pero por supuesto es algo básico e inmediato, pero el punto del Comité de Seguridad Alimentaria lo toma como algo, por supuesto, que básico, el acceso al agua, pero la alimentación es el punto central y principal. Y donde Argentina, dicho sea de paso, tiene un rol importantísimo. Sí. Argentina, por supuesto, lo primero que tiene que hacer es satisfacer la seguridad alimentaria de sus habitantes. Eso no cabe duda, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, Argentina hoy produce para más de 400 millones de habitantes alimentos y somos 42 millones de habitantes. Claro. Y en el mundo nos miran, porque hay muchos países que son netamente importadores de alimentos. Claro. Y saben que dependen de otros países como la Argentina para poder proveerse esos alimentos. Entonces, de acuerdo con cómo Argentina desarrolla su agricultura, sus producciones, sus exportaciones, la calidad y cantidad de alimentos que tenga, va a depender de la seguridad alimentaria de otros países en el mundo. Ajá. Ahora, Santiago, el quid de la cuestión, digamos, ¿cuál vendría a ser? Si nosotros producimos alimentos para 400 millones y todavía no logramos erradicar la pobreza y el hambre de nuestro país, ¿a qué lo atribuís? A ese desfasaje entre lo posible y lo que realmente sucede. Bueno, uno de los puntos que tiene en cuenta la FAO es la pobreza. La pobreza que viene no solamente como falta de alimentos, sino todo lo que viene alrededor, que es falta de medicamentos, de vivienda, salud, seguridad, etcétera. La pobreza trae aparejado todos estos problemas. Entonces, en definitiva, en Argentina no es una cuestión de producción de alimentos, sino pobreza, y donde hay pobreza, los problemas son falta de alimentación y otras cosas más. Claro. Es desarrollarnos, el desarrollo argentino, el desarrollo sostenible, que salga la gente de la pobreza, sería la solución de fondo para el tema de la alimentación en Argentina. Claro. Ahora, pensándolo hacia el mundo, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que se solucionen los problemas internos, pero pensándolo de Argentina hacia el mundo, es por un lado una situación estratégica para Argentina, pero por otro lado también una situación de mucha responsabilidad para con el mundo, ¿no? ¿Dónde se va a parar, digamos? Es así, y al mismo tiempo una oportunidad, porque estos países, principalmente de Asia, ellos necesitan saber con seguridad que les van a proveer alimentos. Argentina ha tenido una tradición en los últimos años, ha habido tradición, pero en realidad es algo relativamente nuevo, de cerrar exportaciones, abrirlas, volverlas a cerrar. Y es como uno depender de un supermercado que está cerrado, que a veces abre, vuelve a estar cerrado por un tiempo indeterminado. Entonces la persona dice, no, yo no confío en este supermercado, voy a otro. Argentina tiene la oportunidad de vender sus productos y desarrollarnos internamente. Cuando exportamos un producto, creamos empleo y desarrollo en muchas regiones del país, pero si no estamos presentes en los mercados, del otro lado, como es lógico, buscan otros proveedores, por ejemplo el caso del trigo. Claro. Brasil es el importador número uno, número dos del mundo de trigo, depende del año. Claro. El vendedor natural de trigo de Brasil es Argentina, está al lado. Pero Argentina, al cerrar las exportaciones, Brasil dice, bueno, mirá, si ustedes cierran, yo trigo voy a comprar. Y compra más lejos, en Estados Unidos. Entonces la oportunidad de crear empleo se da en Estados Unidos y la pierde Argentina. Santiago, ¿y el concepto de seguridad alimentaria se relaciona con la política o con lo que sucede en los países a nivel como más institucional? Sí, por supuesto. Primero yo creo que el hecho de desarrollar el concepto en sí mismo y que sea aceptado por todos los países, yo creo que es un gran avance. Entonces, por supuesto que a uno lo puede interpretar de una manera o de otra, pero la definición es la que comenté en su momento. Claro. Y la gran discusión es cómo lograrla, los caminos para lograrla. Ahí sí
hay distintas ideas, distintas teorías, claro, que se pueden llegar a contraponer. Claro. Pero lo importante es entender que esto es un problema que tiene solución y que Argentina puede tener un rol importantísimo como protagonista y al mismo tiempo para aprovechar en desarrollarnos nosotros como país y ser un proveedor serio, responsable y permanente de alimentos cuando somos en realidad un país que puede producir muchísimo más y ayudar a otros países a desarrollarse y por supuesto que nos van a pagar por esos alimentos que les damos y vamos a poder crecer y generar oportunidades de empleo principalmente en el interior del país. Ahí vos, Santiago, estás en contacto con alguno de los candidatos a presidente en estas elecciones. ¿Hay entre ellos asesores que están viendo esto o los candidatos están viendo esto como también como una mirada estratégica para ver el país que queremos tener? Yo creo que en los últimos años, lentamente, en muchos sectores de la sociedad, no solo los políticos, se está tomando conciencia de lo que es la oportunidad que tiene Argentina para desarrollarse, siendo proveedor de alimentos de otros países y al mismo tiempo generar oportunidades para nosotros. Yo creo que eso se está entendiendo y al mismo tiempo se entiende que no es que porque exportemos alimentos vamos a desabastecer en Argentina, eso es todo lo contrario. Mientras más alimentos producimos, más va a haber para la Argentina y a precios más baratos. Los países que producen alimentos, que tienen precios más baratos, son justamente los exportadores de alimentos, no los importadores, ¿no? Los que importan alimentos tienen precios más altos. Claro. Eso se está entendiendo y yo creo que es algo que, bueno, por supuesto que hay que conversarlo, entender todos los matices que tiene, ¿no? Porque tampoco es tan matemático como lo comenté, tiene ciertos efectos que hay que tratar de trabajar y consensuar, pero en definitiva la oportunidad está al alcance de la mano para Argentina y es cuestión de aprovecharla. Y yo creo que se va entendiendo de a poco, a medida que vamos comunicando, explicando las oportunidades que tiene Argentina en el resto del mundo. Claro. ¿Hay algún otro país que esté en la situación estratégica que está Argentina? Sí, por supuesto, y estamos compitiendo con esos países que lo están viendo. Hay un amigo mío que se llama Enrique Seminario que habla de la cuenca fotosintética latinoamericana. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, él habla de los países sudamericanos como Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, que somos los que captamos la energía solar y la transformamos en alimentos. Por los suelos que tenemos, la infraestructura que tenemos, el conocimiento que tenemos. Estos países están en la mira del mundo, claro, como los productores y los que pueden aumentar muchísimo la producción de alimentos. Ahora, lo están viendo todos. Claro. Argentina está perdiendo terreno frente a estos países que acabo de nombrar, que están creciendo en proporción mucho más la producción, por ejemplo, de carne. Argentina era número uno en el Mercosur, claro, en el 97. Hoy estamos últimos, perdiendo oportunidades de vender un producto emblemático como el de la Argentina. Claro. Si hay producto emblemático en todo el mundo que ganamos la carrera con solo presentarnos, es la carne argentina. Sí, estamos perdiendo la oportunidad. Brasil ocupa ese lugar, Paraguay, Uruguay, y así en otros productos. O sea, estamos compitiendo. No estamos solos, pero la oportunidad es hoy. Claro. Y lamentablemente hay otros países que están actuando más rápido de reflejos que nosotros frente a esta oportunidad de enorme magnitud que tenemos. ¿Y por qué hoy no estamos, por qué estamos dejando este terreno tan libre? Yo creo que se entendió en los últimos años, de manera equivocada, que si exportamos no vamos a poder abastecer el mercado interno. Cuestión que es todo lo contrario. Claro, es una dicotomía falsa que se ha generado, ¿no? Falsa. Se creyó eso, y eso está demostrado que no es así. Políticas de exportación, trabas a las exportaciones como tenemos nosotros, impuestos a las exportaciones, las retenciones, por ejemplo, son una rareza argentina. Claro. Uno habla con un uruguayo, un paraguayo, un brasileño, un boliviano, un chileno, y nadie tiene un concepto de retenciones. Se discuten si son más altas, más bajas,
que en otros países no existen y son los que competimos. Cuando hablamos de una retención del 35%, significa que el productor argentino recibe un 35% menos de precio que sus competidores. Claro. Es como correr una carrera de 100 metros dando 35 metros de ventaja. La carrera la terminas perdiendo. Y lo mismo yéndonos un poquito más lejos, porque también compiten con nosotros australianos, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, otros países que también tienen políticas que son conscientes que exportando productos alimenticios generan beneficios en su país por tener mayor oferta y a su vez más beneficios por creación de empleo de calidad y desarrollo principalmente en el interior de sus comunidades. Claro. Santiago, y una pregunta para cerrar ya la nota, por ahí de ignorante total, pero ¿no compite el destinar recursos que podrían ser destinados a alimentos para la energía, para el biodiesel o para algo que no sea alimentos? ¿No compiten entre sí como las dos grandes áreas, energía y alimentación? Mira, es un debate, yo creo que es interesantísimo el que acabas de mencionar. Las energías limpias son necesarias, ¿no? Estamos hablando de los biocombustibles porque el maíz y la soja se pueden transformar en combustible, sí. ¿Te referís a eso? Sí. Entonces muchas veces el área agrícola destinada a alimentos también se puede destinar a la producción de combustibles. Claro. ¿Qué es más importante? Por supuesto que las dos son importantes. Sí. Y se puede lograr que no compitan, digamos, que compitan entre sí, pero producir ofertas de las dos cuestiones. Claro. Y también hay que reconocer que el ser humano somos bastante particulares, ¿no? Te doy otro ejemplo. Ahora en la zona de Pehuajó viene el invierno y se va a sembrar trigo y se va a sembrar cebada. Sí. Y la cebada se utiliza como cebada forrajera, como alimento de animales, pero también para producir cerveza. Claro. Entonces estamos compitiendo área para trigo, para pan, con un suelo que puede producir cerveza. Claro. Nadie en el mundo y en Argentina se va a morir de sed por la cerveza. Sí. Sin embargo, demandamos cerveza. Claro. Existe esa competencia. Sí, sí. Esa discusión yo creo que vale, y hay opiniones, lo mismo con se produce algodón, cuánto algodón es necesario para la vestimenta necesaria, claro. Cuánto es para la industria de la moda, que algunos pueden tomar que parte de la industria de la moda a veces es superfluo. Sí. También. ¿Pero no te lo regula, lo regula el mercado a eso? ¿El mismo mercado no te lo regula? Si no lo intervenís tanto, no te lo va... No, por supuesto que lo regula el mercado, pero puede alguien decir con argumentos, bueno, mirá, pero el que toma cerveza está utilizando suelo que podría ser utilizado, porque tiene más dinero para pagar, para pan, ¿no? Para sembrar trigo. Que en la práctica eso sucede en algún nivel, pero no es algo sustancial. La producción de trigo en Argentina podría duplicarse hoy, claro. Y el problema no es el área de cebada, claro. Sino que no nos permiten exportar trigo, claro, y que tenemos unos derechos de exportación muy fuertes, ¿no? La discusión pasa por otro lado. Pero entiendo a la gente que tiene esa visión y se puede discutir eso. Y lo de alimentos y energía es una discusión que está presente y no creo que haya una respuesta contundente, sino que es opinable y se debate y hay distintas opiniones que son válidas. Claro, perfecto. Bueno, Santiago, muy claro, la verdad que muy interesante el concepto este de seguridad alimentaria. Te agradecemos por la cita y bueno, quedamos en contacto hasta siempre. Bueno, muchísimas gracias por llamarme. Bueno, muchas gracias, adiós. Un placer, ¿eh? Saludos. Hasta luego. Esta fue una nota con Santiago del Solar, productor CREA, refiriéndose al concepto de seguridad alimentaria.